En el tiempo de que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, se levanta una de las tribus de Israel que no tenía el mejor trabajo, pero eran muy esforzados. Eran personas que se esforzaban, eran personas que tenían que cargar con las cosas más pesadas, todo lo que se movía en el desierto, era la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar tenía una asignación sobre el pueblo de Israel y era de esforzarse, de hacer cosas que otros no querían hacer. Y yo siento en esta mañana que hay personas que estar a las 5 de la mañana aquí en este monte de oración demuestra nuestro esfuerzo, que nosotros queremos toda la bendición de Dios. Estar aquí en esta mañana nos pone en un lugar de privilegio, el lugar del esforzado, el lugar de quizás donde otros no sienten el llamado, pero hay personas hoy aquí que el Señor les ha dado un espíritu de esfuerzo, un espíritu de valentía, un espíritu de querer más, de ir por más, de saber que Dios tiene cosas preparadas para nosotros, que bárbaro todo lo que recibimos, pero hay cosas que nosotros mismos tenemos que esforzarnos para lograrla, para conseguirla. Y en esta mañana hay personas aquí, hay gente que está mirando este monte de oración y vos sos esos que todos los días se levantan para pelear, todos los días se levantan para pedirle al Señor por más. Aquellos que estamos en esta mañana somos aquellos que sabemos que todo esfuerzo tiene su recompensa. Hermano, la tribu Isaacar comenzó a trabajar, a esforzarse, y hay cosas que quizás nadie ve, solamente Dios es el que ve nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, y Él es el que recompensa.
cuando nosotros nos esforzamos espiritualmente, cuando nosotros hacemos más de lo que podemos hacer y salimos de lo común, salimos de lo que podemos lograr y vamos por una milla más, por un extra más, es porque sabemos que Dios nos ha llamado para cosas grandes. Y en esta mañana sé que hay muchas personas que Dios las ha llamado para cosas tremendas. Y hay una activación en el mundo espiritual del tiempo que estamos viviendo. Quiero que sepas que no es casualidad que hayas nacido en este tiempo, que estés donde estás, que el Señor te haya preparado para poder entregarte cosas nuevas. Hay una activación en el mundo espiritual que es para este tiempo. Y nosotros tenemos que entender el tiempo de que estamos viviendo, el tiempo que Dios ha preparado para nuestra bendición, donde se van a soltar los milagros más grandes para nuestra vida, donde vamos a vivir la mejor temporada de nuestra vida. Y es a través de ese esfuerzo. El Señor, cuando preparó una nueva temporada, lo levantó, y Moisés ya no pudo más seguir con la asignación, con lo que Dios le había dado, se preparó algo en el mundo espiritual para un tiempo. Y ahí fue donde Josué siguió con el legado y dice la palabra de Dios que Dios habla con Josué y Dios lo único que le dice a Josué es esforzate, sé valiente, que nunca se aparte este libro de tu boca, porque esto hará prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Hermano, cuando vemos que nuestro esfuerzo espiritual provoca una bendición extra, cuando vemos nosotros que el tener la palabra en nuestra boca, que nunca se aparte esta palabra, este libro, donde el Señor nos enseña a entrar en nuevas temporadas, donde Dios a través de su palabra nos habilita para recibir lo nuevo, lo que necesitamos. Hay una revelación, no es lo mismo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios no es un Dios repetitivo, Dios tiene cosas nuevas. Hay alguien que lo cree en esta mañana, alguien que arrebata esta bendición de ser entendidos, de comprender el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la visitación de Dios, el tiempo donde todas las cosas se mueven a favor de los hijos, a favor de los que se esfuerzan, a favor de aquellos que saben que las cosas mejores están por venir. Y dice que la tribu de Isaacar fueron aquellos que comenzaron a ir por más, a esforzarse, no solamente en hacer cosas que otros quizás no hacían. Y dice que hablaron con Moisés y le dijeron, nosotros queremos ir a la guerra, nosotros queremos pelear, nosotros queremos formar parte del ejército. Está bien que llevemos cosas pesadas, pero le agregaron un extra, le agregaron la guerra. Prepararon soldados, prepararon gente para ir al frente de batalla y el trabajar a favor de otros, el esforzarnos por hacer la obra de Dios, el esforzarnos por querer toda la bendición de Dios nos mete en una guerra espiritual. Y sé que estar en este monte de oración es ser parte de esa guerra espiritual. Nuestra oración es la que rompe todo lo que está retenido en el aire, todo lo que está retenido en el tiempo, y nuestra oración es la que rompe. Nuestra guerra espiritual es la que nos posiciona en arrebatar lo que el Señor tiene preparado para nosotros, lo que nos hace avanzar de una manera tremenda. Así que, amigo, amiga, no es casualidad que estés en este monte de oración. Hay una activación en tu espíritu en esta mañana.
Hay una activación en tu mente cuando el Espíritu Santo de Dios te revela que este es tu tiempo. Cuando el Espíritu Santo de Dios te revela, te muestra que lo grande de Dios, lo poderoso de Dios, se activa en el mundo espiritual. Es ahí donde comenzamos a ver, gloria a Dios, lo que nunca hemos visto. Los milagros que nunca nos han sucedido comienzan a suceder. Te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos en esta hora. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por los que están en este monte de oración. Señor, porque tú los has traído, porque su espíritu, Señor, los ha movido a la oración. Señor, y se está activando el poder del esfuerzo. Señor, el poder de querer lo que tú tienes preparado para nosotros en este tiempo. Señor, activamos la revelación. Activamos, Señor, una visión clara para poder ver lo que tú tienes preparado para nosotros. Señor, activamos en esta hora la fe, Señor, que mueve montañas, la fe que nos hace salir, Señor, de lo normal, de lo común, de lo que podemos hacer, y nos lleva a esforzarnos por lo que queremos. Que nos lleva, Señor, a recibir lo que nunca hemos recibido. Padre, yo activo la fe de aquellos que estaban dormidos, de aquellos que estaban sin fe, de aquellos que habían perdido aún la esperanza. Hoy, Señor, se activa en el nombre de Jesús. Padre, toda maldición sobre la duda, la incredulidad, lo que ata, Señor, las vidas, hoy es cortada, es reprendida, es echado fuera. En el nombre de Jesús liberamos, Señor, aquellas personas que están negativas, que están bloqueadas en su mente, que no pueden ver con claridad el nuevo tiempo, la nueva temporada. Padre, ahora haz un milagro, Señor. Toca esas mentes, toca esos espíritus, se activen en la fe, en el nombre de Jesús, Señor, y que puedan hacer esfuerzos. Señor, sabiendo que este es el tiempo que tú preparaste, Señor, sana, libera en esta hora, sana los cuerpos en el nombre de Jesús, que haya transformación, cambio en el nombre de Jesús. Padre, nos unimos, Señor, a hombres y mujeres tuyos, Señor, a profetas, apóstoles, a pastores, gente de distintas naciones, Señor, que están entrando en el nuevo tiempo, en la nueva temporada, Señor, de visitación, en el tiempo de donde se va a manifestar lo sobrenatural. Padre, activamos en esta hora, para la gloria de tu nombre. Señor, aquellos que han de llegar hoy al templo, aquellos que van a venir a buscar un milagro. Señor, hoy, Señor, tu espíritu, Señor, los libere en esta hora. Señor, de toda traba, de todo impedimento, de todo aquello que quiera, Señor, impedir que puedan llegar a tu casa. Señor, los liberamos en esta hora. Liberamos, Señor, hombres y mujeres, Señor, que estaban con engaño, con mentira, para que no lleguen a tu casa. Señor, hoy quebranto la mentira. Hoy rompo toda maldición de engaño sobre las mentes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y liberamos, Señor, por el poder de tu Espíritu. Señor, ahora, Señor, que ocurra el milagro. Señor, clamamos por familias, por amigos, por personas que están apartadas, lejos de ti. Señor, hoy muévelas, tráelas nuevamente. Señor, que sientan el llamado. Señor, que tu espíritu los convoque en esta hora. Puedan escuchar en su corazón, Señor, la voz profética que activa el espíritu de aquellos que tienen ministerio, de aquellos que tienen un llamado. En el nombre de Jesús, Padre, soltamos la palabra de activación. Señor, la palabra que va hasta el desierto, Señor, despertando el espíritu de aquellos que van a recibir, Señor, una bendición especial. Padre, tráelos. Señor, hoy atráelos. Señor, como un imán, imántalos hacia ti, Señor, que puedan venir a buscarte ahora en el nombre de Jesús. Señor, aquellos que estaban lejos, aquellos que se habían apartado, Señor, hoy se vuelven a ti en el nombre de Jesús. Padre, que escuchen tu voz,
Que suene el shofar espiritual en esta mañana de convocatoria, Señor, y aquellos que son entendidos en los tiempos, aquellos se activa, Señor, el poder de entender el tiempo que estamos viviendo. Vengan a ti, Señor, atráelos en esta hora, Padre, a tu presencia, Señor, a la nueva temporada, a una activación, Señor, sobrenatural, en el nombre de Jesús, Padre, y queremos adorarte, queremos darte nuestras primicias, nuestra primera adoración de esta mañana. El Señor, que tú te entrones, que tú tomes el primer lugar, te amamos, Jesús. Queremos demostrarte nuestro amor, Señor, que nos esforzamos como tú te esforzaste por cada uno de nosotros hoy. Señor, queremos esforzarnos, Señor, sabiendo que tú nos das victoria, Señor, sabiendo que tú eres quien pelea por nosotros. Padre, te adoramos en esta mañana. Declaramos, Señor, victoria sobre todas nuestras cosas. Declaramos, Señor, tu abundancia, declaramos tu prosperidad. Declaramos cielos abiertos, que se abran las puertas más cerradas. Declaramos salud sobre nuestro cuerpo. Declaramos, Señor, que tu palabra trae luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús activamos esa luz sobrenatural. Señor, aquellos que no pueden ver con claridad, comiencen a ver en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te bendecimos. Te honramos, Señor. Señor, y queremos darte lo mejor en estos días de primicia, en estos primeros 5 días de este mes. Señor, queremos darte a ti lo que no te hemos dado en todo esto, en este tiempo. Señor, te bendecimos, te honramos, te amamos, Señor. Y gracias por cada uno de mis hermanos que está conectado, aquellos que están recibiendo en esta hora esta bendición especial. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Algo tremendo está sucediendo. Gloria a Dios. Siento en mi espíritu un alboroto. No sé vos qué estás sintiendo en esta hora, pero sé que algo glorioso va a suceder, algo tremendo va a pasar.